empecemos. Normal, primera persona, ya. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the Rasko broke free from Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled Mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. "Come, child, quench your thirst," he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. "Come, child, warm yourself," he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. "Come, child, eat your fill." So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as a wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. "Gifts we gave, but more you took," she snarled. "So more in turn is due." In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Well, the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. I'll finish dinner. Duerme, bebecito, duérmete ya. It's okay, Rose. Porque si despiertas, te tragaré. I can't blame her. Okay. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Yeah. Me quito su bebé. Cállate. There, there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. I'm over Siaki. No. Almost there, honey. Y aquí está.
There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Okay. ¿Qué hay aquí? Volví a pelearme con Mia. Le mencioné sin querer lo que pasó hace 3 años y se enfureció. Logramos comenzar una nueva idea en Europa. Y por fin podremos criar a Rose como debimos. Aún así, todavía me siento como si estuviera atrapado en el infierno de Luisiana. Sé que a Mia no le gusta hablar de eso, pero podemos realmente olvidarnos de todo lo que ha pasado y fingir que nunca ocurrió. No deberíamos enfrentarnos, me cago en nieta, a lo que pasó. Para poder vivir nuestras vidas con Rose, sin que esa sombra se cierna sobre nuestras cabezas constantemente. Es lo menos que podemos hacer por ella. Sé que Mia piensa igual. No habría estallado de esa manera en el hospital si no le importase. Muy bien, no entendí nada. Y me trabé mucho. ¿Qué es esto? El libro de la vida. I wish it could stay like this forever. Okay. Mi primera vez jugando Resident Evil en casi 1000 años. Sé que el juego es viejo ya, pero ¿qué te puedo decir? Es aquí, ¿verdad? Sí. Okay. Cinematografía. Aquí me callo. Is she okay? Sleeping like a baby. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's chorba de lagum. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... Whoa. Mia! Get down! Ella no reaccionó a eso. Mia! Mia! Oh, God! Chris? What the hell? Sorry, Chris Redfield. No! What? Why? Se ve cabrón. Go move! No me toques, cabrón. All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure. Rose. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. No. Ow. My face. Rose. Rose, oh no. CNN, mi gente. Hello.
Mamá. Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back, and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey, now. Este video yo lo voy a hacer corte, porque sé que va a ser larguito. Lo voy a dividir por parte. Le puse los subtítulos, por si acaso tengo que hablar o algo. Voy a darle lo que dicen los personajes. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Exacto. Come on, talk to me. Estás hablando. Damn it. I have to take this. Ethan. Soy Ethan. What? Jesús. ¿Cómo el teléfono todavía sirve? About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You're not authorized to walk over. Se jodió. Fuck. Ya murió. Okay. What the hell happened to you? Okay. ¿Qué carajo pasó aquí? Mira, me quedé en kawaii. Carajo, ¿qué carajo me pasó a mí? Ah, por acá. Pero infeliz. Ah. Ya lo que huele bicho soy. Metiéndome por donde no quepo. Andamos por el bosque. Por acá. Camina más rápido, por favor, que escucho pasitos. Ay, Jesús. Acá. Ay, cabrón. ¿En serio que te raspaste? Imbécil. ¿Dónde? ¿Por aquí? Digamos. Uy. Yo no me voy a asustar. Jamás me asusto. Ay. Eso no fue un susto, eso fue una reacción patológica. Hello. Is anyone here? Secuestraron a mi bebé. Oh, no hay nada. Una soga muy mala. No hay agua.
¿Dónde? ¿Aló? Okay. Nada. Ya. Señor, protégeme con tu espíritu. ¿Más tengo que abrir? Nada. ¿Qué diablo es esto? ¡Jesús! Qué creepy. ¿Quién hizo eso? Oh, tú, aquí está. Ay. Ah. El Cebú, Satanás, Lucifer. ¿Qué pasó allá arriba? Uy, pensé que era un ojo de verdad, qué susto. Ay, en serio, me cago en... Ya. Cuidado. Yo sepa, esa sangre no fue mía. What did all this? ¿Qué carajo? Eso no estaba ahí. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Brincarle por encima? Ahí está. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Where the hell am I? Oh. Te voy a sacar por aquí, papi. Sonando. ¿Qué hay aquí adentro? Maybe they're out. Aquí no hay nada ni nadie. Oh, mira, aquí está el mapa. Ok. Amanecer del 9 de febrero de bosque. Debería haber sido una noche como cualquier otra. Sin embargo, Chris Redfield irrumpió mi casa y destruyó mi familia. Secuestró a Rose y le disparó a Mia. Lo vi todo. Me dejaron inconsciente y ahora estoy en un bosque en medio de la nada. ¿Qué carajo está pasando? Este es mi diario. Que si me muero no lo puedo vender. ¿Aló? Te escuché, sal por donde yo te pueda ver. ¿Estás aquí? No. Muy bien. Ok. Falta que una mierda de esa me venga corriendo enfrente mío. Y yo desprevenido. Como cuando te agarran haciéndote una paja, cabrón. Con la mano entera dentro del culo. ¿No les ha pasado? Sí, cabrón, no hay nada arriba.
¿Cómo carajo está sonando eso? Aquí está tan embrujado o algo así. Cerrado. No se puede entrar, creo. Por aquí. Yo creo, asumo yo que no se puede pasar por allí por la guagua esa por Cotia. Oh my god. Go. What happened? Me. Cerrado. Cerrado. Única esperanza es aquí. Okay. ¿Qué es esto? Un medicamento. ¿Para qué? Mi inventario. Mover. Muy bien. Atacar. Esto me va a servir ahora, supongo. O matar a los tipos. Did they just run out of the house? Y esa sopa, cabrón. Ok, aquí no hay nada. Friendly. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road and... Dios. ¿Qué fue eso? What's going on? Navedo. Oh no. De Navedo, pa. They're coming. Who is? What the hell was Viene. That? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would no. I? Take it! Take it! No, it's out there. Hey, are you listening? Hey! Oh, se fue. Se lo comieron. Está en el chat por Navedo. ¡Ah! Esa no me la vi venir. A él lo agajaron por arriba, a mí por abajo. A él se lo llevaron al cielo, a mí al infierno. Mira esto. No. Está vivo. Tócalo y verás cómo se reanima. Ok. Dímelo, tipo. ¿Te dolió? Jesus Christ. Eso, Chris. What the hell is wrong with this place? Uy. Okay. ¡Ay! No, mi Dios. Amigo, eres feo como la. Eres más feo que el jevito de mierda. Dímelo, carnal. Vente. Una cuchilla y una gun. Mira. Diablo, qué puntería más mierda la mía, ¿verdad? Aquí me bloqueo, ¿verdad? Ok, Ok. No, ¿qué yo hice?
Ok. Ok. ¿Qué estoy haciendo? Ok. ¡Ah! Me agarró. Me besó el labio. Métele. Mira, pero yo. Me va a terminar matando a este tipo. Y es el primero. Muerte. Ah, mira. Es que nada más tienes que ser malo para que este tipo. Pero ven acá. Muerte. Ahí. Lo maté. Mira, sí. Ok. ¿Cómo era que yo me curaba? Ah, no me digas que yo usé el. Ay, Dios. Voy a tener que encontrar otro. Hace tiempo no juego Resident Evil. So. Crea medicamento, abre el inventario para crear medicamento. ¿Dónde? Aquí. ¿Qué hago? Ok. Oh, mira, tengo uno. Examina los objetos y crea. ¿Cómo te cura? ¿Qué botón te cura? Eso me olvidé. Ah, aquí me invito. Ahí. Me echo el culo en la mano. Oh, no. ¿A dónde voy? Ah, mira, puedo correr. Lo acabo de descubrir. Y yo caminando lento. Yo pudiendo. ¿Qué carajo? ¿Dónde hay algo aquí que yo puedo usar para fucking abrir el candado ese o lo que sea? Yo no sé. Oh. ¿Cómo sabías que eso iba a estar ahí? No lo sé. Pensé. Supuse. Ok. Vayamos para allá. Ok. Y ataco. Aquí me curo. Que no puedo porque no tengo. Aquí bloqueo. Y aquí apunto. Ok, ya. ¿Y si mejor me voy por el otro lado? Ok, no. Puñeta, ¿qué está pasando allá arriba? ¿Puedes bloquear las puertas con...? Tengo que bloquearla. Espérate, ¿cómo la bloqueo? Ah, ya, apretándola. Faltemos, ¿verdad? ¡Ay! ¡Coge la bala! Ok. Pistola. Holy shit. ¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien? Oh no. Lo mataron. Oh no, señor, lo mataron. Se lo comieron. Se comieron el culo. ¿Qué tengo que hacer? Esperar a que esos manos han dicho enter. Joder, cabrón. Me rodearon. ¿Ahora qué hago? Debo hacer algo. Para evitarlo. Ok. Tengo que abrir esto y hacer que me maten, ¿verdad? Bueno, ni modo. Ok. Aquí recargo. ¡Ah! Me caí este tipo encima. Ahí está. Ok. Que yo sepa, no fallé ni un tiro. ¿Ya? ¿Se fueron? Over. Ok, eso es señal de que puedo abrir esto. ¿Sí? ¡Ah, mi mano! Tengo que buscar algo para cubrirme esa manita. ¿Esa es la radio? Luisa's house. Okay. Sobrevivientes.
Okay, debo buscar a los sobrevivientes. Escucho gruñidos, pero no sé dónde vienen. ¡Oh! ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Todo feliz? ¿Todo contento, brother? Yo creo que todo feliz y todo contento. ¿Será mejor que me mente por acá? Ok, me voy a correr. Adiós. Creo que me perdí. Oh, brother, me perdí. Y no sé dónde tengo que estar. Ok, disparo eso. Ay, no puedo por la cara. Ahí que tengo que sobrevivir al ataque, eso que no tengo que tener con ello necesariamente. Ven acá. Adiós. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme a correr. Ok. Bala. Oh shit. You won't get me. I'm too fast for you. Adiós. Oh shit. Holy shit. I'm too slow. Okay. Why I'm too slow? Help me. Somebody help me. Me van a coger. There's no end to them. Uy. Ok. Ya acá dentro. Quieto, quieto. ¿Quién me está lanzando eso? Acá. Salta en medio. Huele bicho. Ay, cabrón. ¿Tengo que entrar aquí? No. ¿A dónde tengo que ir? Ok. ¿Te digo por aquí ya? Ok. ¿Dónde está? Aquí tenía que ir. Exactamente ahí. Pólvora. ¿Para qué? No sé. Ok. Ok, me bajo por aquí. Pues supongo que sí. Ok, eso es. No sé qué es. Ok. Ok. No sé a dónde tengo que ir. ¡Ah! No, ¿qué es eso? No. Ok. Puta madre. Cierra. Hay uno aquí dentro conmigo. Ok, tengo que subir. Ok. Auxilio. Hay un psicópata gigante por ahí que no sé ni cómo se llama. Me está acosando sexualmente y me voy a cagar. No tengo para abrir eso. Perfecto. Estoy acorralado. Déjame en paz. Ok. Ouch. Ouch. Abre. Dios mío, ¿qué es esa cosa? ¡Ay! Ok, cuéntate. No sé si quieres salir del cabrón medio. Odio más sufrir. Lo de la gran no voy a morir. ¿Por qué no me puedo? Espérate, tengo que dar otra medicina, ¿verdad? Ok. Por favor, tengan piedad de mí, por favor. Mientras consigo dónde establecerme. ¡Ah! ¡Au! ¡Mi rodilla!
Suéltame, cabrón. Pero lo que tenemos es que... Ay, sácate esto. Así. Ay, ¿qué es eso? Y ese viejo... Ay, fono. No pagas nada. Ok. Se fueron. ¿Y ahora qué? ¡Au! ¡Au, au, au! Eso dolió. Tengo el anillo todavía. Cúrate, véndate, véndate, véndate. ¿Santa Claus? ¿Qué? Tú no eres Santa Claus. El brujo. Muy bien. Policía, manos arriba. In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you, the child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Rose is here. Okay. Hija loca. Rose is here. Okay. Recuerdo que este juego tiene un montón de cosas ocultas y cerrado. Tengo que estar pendiente a que. Oh, grandes licántropos. Licántropos, perdón. Monstruos lupinos de las leyendas. Rezo porque me devoren a nuestra carne. Rezo porque nos hagan pedazos. Examina con tu nota. Nuevo. Mañana, del 9 de febrero, Plaza del Pueblo. Encontré una aldea al salir del bosque, pero uno de los aldeanos fue atacado. Una especie de bestia se los llevó a arrastrar. Conseguí sobrevivir a esas criaturas y una anciana me dijo que Rose está aquí en alguna parte. Tengo que encontrarla antes de que esos monstruos lo hagan. Ok, muy básico. No hay nada más por aquí. Ok, dice sin explorar. Explorando. Y explorado. Azul es el que está explorado, ok. Ok. Bueno. Hasta aquí llegué. Muy bien. Mapa. Plaza Doncella. Oh. Espérate. Ese ojo de ahí brilla. ¿Qué pasa si... Oh.
fragmento de cristal. O examinarlo. Es bellísimo. Muy bien. Sigamos. Aquí había una cabra, pero yo creo que el hermano mío cuando estaba jugando se puso a jugar y yo no. Supuestamente habían unas cabras aquí que te encontraba. ¿Dónde tengo que ir? No lo sé. Mi tribal chief. Llámeme. Hierba. Ainar al marihuana. Guess this leads to the castle. Okay. Muy bien. Encontré la primera pieza de la cosa esa que es esto. Crunch. Here, Luisa's house. Oh, ¿qué es eso? Otro cristal más. Ahí está. Ahí lo tenemos. Esto es para guardar. Bueno. Yo creo que aquí voy a dejar este piso porque voy a aprovechar que se puede guardar. Y continúo mañana. Estos son los del progreso de mis manos. Ok. Lo voy a guardar aquí. Muy bien. Y bueno, mi gente. Nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado el video. Fue bastante corto. Lo voy a subir full sin corte. Así que nos vemos. Chao.